Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, lo llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Saludo a cada uno de ustedes con gran respeto y cariño, pidiendo que Dios los socorra en todas sus necesidades. Pido hoy por la parroquia presencial y la parroquia virtual, a todos ustedes que siguen las transmisiones y que ahora mismo quizá están viendo la misa a través de la televisión y que están enfermos. Que Dios los ayude, que Dios los socorra, que Dios los anime en su espíritu y les dé valentía para seguir luchando. También pido hoy por cada uno de ustedes que han sido bienhechores de nuestra parroquia. Que Dios le devuelva el 100 por 1 a los que dan algo con sincero corazón para ayudarme a ayudar. Estamos ahorita pues con muchos proyectos para nuestra parroquia y uno de ellos es arreglar la mayoría de capillas de nuestra parroquia. Entonces hay una inversión que hacer y estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en las obras de tener todas las vestiduras sagradas para todos los pueblos, todas las comunidades, y cálices y manteles y todo lo que vamos necesitando. Poco a poco nos estamos armando bien bonito en esta comunidad. Empezamos también el proyecto muy pronto, si Dios quiere, de la construcción de la iglesia de Chichimecapa, y para eso la rifa de este carro que estamos haciendo. Gracias a ustedes que se están interesando, vamos a hacer una rifa entre amigos, una rifa entre bienhechores, y pues prácticamente hay que echarle muchas ganas. Si Dios quiere, el domingo de resurrección vamos a tener la rifa de este carro. Ojalá que ustedes se lo puedan ganar y así. Pero lo importante es que apoyemos, pues eso es lo más importante, porque al final de cuentas, ¿qué te vas a llevar cuando te mueras? ¿Esa casota? ¿Te vas a llevar esa plata, ese oro que tienes ahí comprado, guardado? Híjole, imagínese usted, un hombre que se preocupó tanto toda la vida trabajando y trabajando y haciendo bienes y esto y lo otro, y era bien agarrado, ay, no, una cosa fea. Se murió y su mujer lo disfrutó con otro. Ay, trabajó tanto para que otro viniera a gozar. Oiga, no, por eso disfrute usted, aproveche, aunque sea sencillo, vaya un día a pasearse, coma sabroso y no deje de ayudar a los más necesitados. Eso también es fundamental. Pues pido hoy por los bienhechores de nuestra comunidad parroquial, que Dios los ayude y los bendiga en todas sus necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, pidamos perdón al buen Dios que tanto nos ama. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante de Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad. Señor, Señor, piedad.
Oremos. Señor Dios, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una santa católica y apostólica, concede benigno a esta grey tuya de tal modo estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos. De la carta del apóstol Santiago. Dichoso el hombre, hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado. Y el pecado, cuando madura, engendra muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad, nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000 hombres? Le respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Descansen unos instantes y aprendemos la palabra de Dios. El número 7 en la Biblia es la perfección. Y todos comieron hasta saciarse y sobraron 7 canastos. Porque siempre va a sobrar el pan, el alimento de Dios para la humanidad. Nunca va a menguar el amor de Dios y su misericordia para aquellos que lo siguen y lo temen con sincero corazón. Jamás. Siempre va a haber alimento aquí. Y sobra. Y sobra. Sobra. Como hay gente que no come, entonces sobra para mí. Soy dichoso, yo puedo comer más. Porque hay gente que no come, entonces va en ayunas y se va a desmayar por el camino. Pero para no desmayarnos tenemos que aprender a confiar y a creerle a Dios con todo el corazón. Y saber que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. No se olviden ustedes, amigos, es una pasadita nada más la que vamos a tener en este mundo. ¿Qué serán 80 añitos, 90, 100 hasta el más robusto? Y se va a acabar, será como una sombra pasajera. Te vas, se acabó. Entonces, ese tiempo es para conocer al que nos creó. Porque este alma que ahora tenemos tiene que volver a Él. Y en este mundo hay pruebas, hay dificultades, hay tribulaciones, hay tentaciones, hay muchas cosas que nos pueden desviar de este proyecto tremendo de volver a Dios. Dios es el que nos creó, de Él venimos a este mundo para conocerlo, viendo tanta maravilla que hay, tanta belleza, tanta hermosura en la creación. Nosotros comprendemos lo que la Sagrada Escritura dice, que por medio de la creación, la criatura conoce a su creador. Por medio de la creación, la belleza de la creación, la criatura conoce a su creador. Por ejemplo, cuando yo veo una flor, veo una rosa en todo su esplendor, se lo entrego a alguien y le digo: quítale todas las hojitas a esta flor, desármala, esta rosa. Ahora vuélvela a armar así como estaba, a ver si eres tan gallo como dices. Ni siquiera eso podemos hacer. Entonces es una obra maestra cada detalle de lo que Dios ha creado. El mismo sol que ahora nos alumbra, la luna de noche, las estrellas en el firmamento. La misma vida nuestra, hijos, la misma vida nuestra es una obra maestra del Creador. Y cuando yo los veo a ustedes que tienen su cabecita, sus ojitos, sus orejitas, sus manos que respiran, que hablan, que piensan, que caminan, que huelen, que disfrutan,
¿Se dan cuenta que somos una maravilla creada por Dios? Esa es la oportunidad que tenemos para conocer al Señor, amigos. Y el 7, cuando se menciona aquí en la Biblia, es la perfección. Dios creó todo esto que nosotros vemos. Cuando lo alabamos y lo reconocemos aquí, y lo buscamos aquí, imagínense ustedes si este mundo de acá es tan bello, ¿cómo será el que lo creó? Ay, ay, ay. No se vayan a dormir en sus laureles. Es peligroso quedarse en este mundito y no poder ir a ver la maravilla que sigue después de esta vida. Hay tentaciones, hay pruebas. No es fácil ser cristiano católico. Un católico mediocre cualquiera lo es, pero un cristiano católico de verdad, no. El verdadero cristiano católico es el que comienza a reconocer que existe Dios todopoderoso y eterno, que impera y que gobierna por encima de todo. ¿Habrá alguien que se le pueda comparar a este Dios? Y cuando yo concluyo que no hay nadie, entonces me someto bajo esa mano poderosa. Y digo, yo voy a caminar según estos lineamientos, según estos preceptos, según esta ley. Y esta ley está escrita en este libro que millones y millones de católicos no conocen. Nunca la han visto. Ustedes por lo menos tienen hoy la dicha de verla. Una de mis misiones es enseñarle a la gente este libro, que es la carta magna de amor para nosotros, escrita por la mano de Dios. Aquí está la clave del éxito. Y por eso hoy aprendemos la motivación que de ella misma nos viene. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Apréndanlo, por favor, Santiago 1:12, y nos podemos ir de acá. Dichoso el hombre que sufre la tentación o la prueba, porque después de haberla superado, recibirá el premio de la corona de la vida. Dichoso el hombre que sufre la prueba, porque después recibirá el premio de la corona de la vida. Dichoso el hombre que sufre la prueba, porque después recibirá la corona de la vida. Dichoso el hombre que sufre la prueba. Dichoso el hombre que sufre la prueba. Ajá. Y no se agüita y no se echa para atrás. Va avanzando, va avanzando, va avanzando. Hemos comenzado a leer uno de los libros más bellos, prácticos, no tonterías, prácticos. Es el libro del apóstol Santiago. Esto es práctico. Motivación pura. Animación preciosa. Dichoso el hombre que sufre la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de la vida. Santiago 1:12. Dichoso el hombre que sufre la prueba, porque después de haberla superado, sufrirá. Después de haberla superado, ¿qué dije? Recibirá en premio la corona de la vida. Así es que no hay que desanimarnos, amigos, hay que echarle muchas ganas. La prueba, la tentación. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol? Porque él sabe que somos cristianos y estamos tentados. Tenemos tentaciones. Uy, Dios mío santo. Todo mundo tiene tentaciones. De mil maneras tenemos pruebas. Pruebas, tentaciones, tropiezos. Ahora, una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. Pero hay que soportar, hay que aguantar. El sufrimiento hay que enfrentarlo, no hay que tener miedo. Jesús decía de esta manera: el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Entonces, la vida cristiana es de gente valiente,
de gente que no se echa para atrás por cualquier cosita. Lo pica un zancudo y ya no quiere vivir. Óigame usted, no, señor. Aunque me picaran así 100 serpientes, yo voy avanzando, porque no voy solo, voy con la ayuda del Todopoderoso y Eterno. Santiago 1, ¿qué dije? Santiago 1, 12. Gracias por su entusiasmo. Santiago 1, 12. Dichoso el hombre que sufre la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de la vida. ¿Cuántos quieren la corona? Yo quiero esa corona. Entonces tengo que luchar, tengo que pelear, tengo que enfrentar, tengo que enfrentarme a mí mismo primero, a mí mismo, vencerme a mí mismo. El enemigo más próximo a vencer soy yo, cada uno de nosotros, luchando siempre por agradar al Señor. Dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman, a los que lo aman. Se supone que nosotros amamos a Dios y entonces la corona nos espera. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta. Cuidado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. No, señor. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia lo que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia es una tendencia que tenemos nosotros hacia el pecado, hacia el mal. Eso es la concupiscencia. Por si no entendemos esa palabra, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Concupiscencia es una tendencia. Porque nuestros primeros padres pecaron, fallaron, y todos desde entonces fuimos constituidos pecadores. Romanos 5, 19. Entonces, esa tendencia a hacer el mal, está tentado a robar, a mentir, está tentado a hacer el daño a los demás. Tentado, más si le pican la cresta. No, esta no se queda así, me la va a pagar. Yo soy tonto, pero no tanto. Van a ver, ahorita, no se la va a acabar. Y metemos esas espinitas en la mente, y metemos esas ideas en el corazón, y entonces se comienzan a tramar cosas. Es esa tendencia a no dejarnos, Y eso crea un conflicto muy tremendo en la vida de las personas. Esa concupiscencia, estar tentado a hacer el mal. Pero el que soporta tendrá la corona de la vida. No lo olviden ustedes, el que soporta y vence la prueba tendrá la corona de la vida. No nos dejemos, hijos, no nos dejemos. Echémosle muchas ganas, siempre para adelante, tratando de vencer al mal a fuerza de bien. Los demás nos hacen mal, nosotros les vamos a hacer el bien. Y con el bien impera Dios e infunde respeto. Así funciona. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto. Sí, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Sí, por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad. Sí, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de su creación. Y el autor sagrado concluye de esta manera, con el salmista, con el salmo número 94. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas. Dios es nuestro maestro. Él nos educa en la fe, en su palabra. Si nos dejamos educar, vamos a avanzar. Dichoso a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. O sea, se mantiene firme, porque dichoso el hombre que sufre la tentación. Dichoso el hombre que sufre la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de la vida. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Al hombre honrado, pues, al tranza no, al hombre honrado. Señor, cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida.
Cuando se multiplicaron mis problemas, en tus consuelos encontré mi delicia. Esto es. Tuve muchas pruebas, Señor. Muchas dificultades que he tenido que pasar. A veces me siento... Se me cierra el mundo entero. Pero como creo en tu palabra, cuando se multiplican mis problemas, en ti encuentro mi consuelo y mi delicia. Ese es Dios, el que respalda a su pueblo, el que respalda a aquellos que están con problemas, con enfermedades, con situaciones difíciles, no saben cómo hacerle, sus papeles no quedan, un problema jurídico, un problema económico, un problema familiar, un problema de salud, un problema de mil cosas. Pero solamente en Dios encontramos el consuelo y nuestra delicia. Él nunca nos va a abandonar, Él siempre va a estar al pendiente de nuestras necesidades. Pidamos al Señor Dios Todopoderoso y Eterno que nos dé siempre fortaleza y valentía para aguantar las pruebas de esta vida. Porque al final nos espera la meta maravillosa, la corona maravillosa de la vida eterna. La gloria para Dios por los siglos de los siglos. Oremos por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, que nunca nos cansemos de anunciar la verdad, y a Jesucristo como el único Salvador del mundo. Roguemos al Señor por todos los sacerdotes, que siempre trabajemos en beneficio de los demás. Roguemos al Señor por el eterno descanso de Oliva Uriostegui. Roguemos al Señor por las obras de construcción en nuestra parroquia de la Santa Cruz. Roguemos al Señor por los bienhechores que dan alguna ayudita, que Dios les conceda todos los anhelos de sus corazones. Roguemos al Señor. Escucha, Dios del cielo, las oraciones que hoy ponemos en tu altar, si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe. Todo se nos conceda en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oblación y nuestro corazón. Recibe, Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oblación y nuestro corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Que en esta iglesia tuya, Señor, al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te rogamos, Señor, que el fruto de su obra salvadora por el misterio de tu iglesia sirva para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas, bendito es el que del Señor.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia Católica extendida por toda la tierra y con Papa Francisco, con nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Oliva, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, de los proyectos que tenemos. En tus manos los ponemos, Señor. Ayúdanos, por favor. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Nosotros, ten piedad.
Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Oremos. Que en esta iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin la integridad de la fe, la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera. Y ya que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y sus trabajos, y permanezcan para siempre. Para servir a Dios y a los demás, pueden irse en paz. Gracias que nos han acompañado en la Santa Eucaristía. Cerramos la transmisión y voy a dar un aviso a la comunidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.